Welcome to Museo de la Sidra y el Vino out in Villa Regina, Rio Negro, Argentina on Tuesday, May 7th, 2024. It's Howard Paul Shore and I have with me Mariana and Maite. And Maite. Nice to meet you. Muchas gracias. Good, explicar el museo. Bueno, a ver, era lo que te estaba explicando antes. Esta parte es nueva dentro de lo que era la empresa. Era los garages, o sea, la entrada de vehículos. De los obreros. Yeah, this is the most newest part of the, basically the company. This was the park lot of the basically the place. Bueno, la idea es poder rescatar los objetos que utilizaban los operarios en su momento para la producción. En un primer momento de vino. Primeramente se hacía vino. Después usaron las mismas piletas, la misma tecnología que después vamos a ver atrás, para la elaboración de la sidra. La sidra larraginense en su momento se vendía hasta en Rusia, o sea, era muy grande la empresa, exportaba muchísimo y bueno, por distintos factores, más que todo económicos, la empresa se fue a pique, no sé cómo. A ver. Yeah, basically, what they try to do in the museum is save the things, the technology and the materials they use in the bodegas, bring it here for the exposition, for us to explain, to also conserve the knowledge of the company. Because this company was really big, they also, I don't know what to say, but they even exported to Russia. Oh, wow. Sidra. At the beginning, they just talked to fabric with wine, but then they use the same technology to do cider. But at the final, they, like I told you, they went down, they didn't have enough money, so they had to close. Buenísimo. Bueno, la idea era sacar todo lo que uno pudiera rescatar de lo que era la vieja bodega. La Regenense se compone, en su momento se trabajaba lo que era el galpón de empaque, el frigorífico y la bodega. Y a su vez, en una última etapa, hicieron lo que era la proveeduría. ¿Qué? ¿Qué se llegó a decir proveeduría? El supermercado, ¿no? Ok. Well, basically, at the beginning, they did the three parts, the production, also the exporting, and after 5 months, they also did like the selling, everything in the same place. Claro. En virtud de la gran producción que tenían de manzana, lo mismo que nos contó Analí, empezaron a llegar los italianos, los colonos, y bueno, ellos traían su cultura, obviamente. Lo primero que plantaron fue uva. La tierra fue cada vez más productiva y empezaron a innovar en otro tipo de producción. Yeah, like we learned in the circle italiano, this city started with juice Italians. So they brought from Italia the, you know, the grapes, there is the grapes, and they start with wine. But then when they noticed the flower, the deer, it was really good for also plant apples and pears besides the grapes, they start to try to do another things. That's why they start with the cider. Yes. Bueno, y acá les presento a Regina. Ella apareció un día y es la cuidadora de este museo. ¿Por qué Regina? Primero, porque llamarla la Reginense iba a quedar muy largo, entonces le pusimos Regina y es parte de este museo. A very beautiful cat. Ella cuida cada vez que viene en visita, ella forma parte. Le gusta mucho cuando hay cataciones. Y come. Ella es la primera invitada que está. Nice to meet you, Regina. Okay. Bueno, la idea en su momento, esto se inauguró el año pasado en octubre, que es la parte nueva, y como te decía, bueno, la idea de este salón es, por un lado, mostrar lo que es la parte del museo, lo que se ha podido rescatar, y en este ala hay exposiciones, ya sea de arte, plástica, pintura, dibujos, culturas. Quien quiera venir a exponer, cuenta con este lugar para hacerlo. Y en este mueble que vemos acá, vienen a exponer las bodegas, por ahora de la región. La idea es que se vayan sumando de distintas provincias y bueno,
Yeah, basically the project of the museum is in a, in the half is the showing of the material from the bodega. Also, we can, you're going to meet the bodega in this. But also in this area, they are trying to employ the art showing, also some meetings like wine testing and everything. And in this area, they show the local or regional bodegas, the products, also some arts and everything. Yeah. Claro, durante un periodo de 15 días vienen las bodegas que se anota y presentan sus, sus productos. Ah, y así vamos rotando cada 15 días. Yeah, they change the bodegas in every single show, every single 15 days. They bring the products, they show them, and then they try to bring another type of the bodegas. Bueno, arrancamos acá. O sea, tenemos en exposición los viejos toneles o barricas, como quieras llamarlo, donde se asentaba, digamos, la uva para la producción de vino. La reginense, entre todos sus productos que después los vamos a ver, también participaba de lo que es la Vuelta de la Manzana, que es un rally que se hace en la región, y bueno, el típico botella para el ganador, ¿no es cierto?, al final de la carrera. In those times, this was the barrique, I don't know how to say it in English, where they put the wine for the concert. And this company, the Reginense, also produced the bottles of cider for the competition. Yeah, yeah, the big bottles for the car competition, you know, the race. You know, when the winner, I don't know how to say it, but they opened the for the celebration. Well, they also did it for the bigger races, too. Bueno, acá tenemos en esta parte algunos libros contables de la época que hemos rescatado. Yeah, that's the old books. The register was... Las fechas son contemporáneas al momento de cuando se abrió lo que era la bodega, la Reginense. Tenemos alguna fecha por aquí. Estos son todos libros contables. Este es un compendio de diarios de la época. All the number books and the new papers. From... En esta parte tenemos los primeros elementos de trabajo. Esto que vemos acá, tipo colador, era para sacar el orujo de las... Sí, el no sé cómo llamarlo. La pasada igual. Basically, this is what the fears... los desechos. The first showers that they use for the production, for example, this one was for take out all the dirty stuff from the wine, try to take it from... Claro, las piletas, lo que se hace es llenarlas o de uva o de vino o de manzana, eso se va formando un caldo, una sopa, se llama, y se va sentando el jugo y arriba va quedando la cáscara y la semilla. Yeah, in the big pools on the bodega, they put all the fruit, as grapes or apples, they put it, they start to do like a big soup, for explaining in a way, they did it like a big soup, for the so the water, or the, basically the cider or the wine, start, gets in the under it, and in the top you have, you know, the whole skin of the apple, of the water, so they take it with these materials, basically. Bueno, esto se llama una brillantadora. This is like a brillantadora, I don't know what to say. Es a modo de prensa, el líquido va pasando por las mangueras y lo que hace esto es el filtrado absoluto, o sea, que quede transparente la bebida. Se ponían estas placas que nosotros las hemos usado para la fotografía, son como unos cartones. Van acá en el medio y bueno, pasa el líquido y saca a la mínima partícula. Yeah, well, basically, in this machine, they put cider or vino. Claro. Yeah, wine or cider either. And they put those papers in this area to basically take out all the dirty, any dust from the wine or cider either. For do it like perfectly. Bueno, acá tenemos un poco de fotos de la época, con gente trabajando.
Esto, esa parte era la embotelladora. En sus finales, digamos, de la Reginense, tenían la última tecnología de lo que era embotellado y etiquetado. Por eso otras empresas venían acá a hacer eso. Wow. In the last year of the company, they have the newest machine. They had the newest machine to do the, you know, the bottles, to close the bottling. Yeah, the bottling to do the closing and also put the stuff. They also gave the service to another companies because they had the newest technology. They helped to another companies, obviously in a business way, to do the service. Esto que vemos acá es un viejo recolector de fruta. She did that painting, by the way. Really? Yeah. Wow. Unas correas, tipo mochila. Acá tiene una lona que se engancha. Entonces vos llenás con manzana, con pera, con durazno. To collect the apples. Claro, vas a sacar. It's a good idea. And then you open the, you know, the big thing and it's like in the... Mirá lo que es esto. Got to smell it. Vino de la época. They have one. Yeah, show me that. Eso es vino viejito. It still have wine there. It's what? Wine? In that bottle, it still have wine. Está llena de vino. Wow. Hace cuánto más o menos. 40 años de like 40 years old wine. You want to try it? Esta es una vieja embotelladora, tapadora, perdón, donde se le ponía el corcho y se prensaba y cerraba la. Esta es más moderna que esto, mirá. Esta era la vieja tapadora, que son unos martillos como de goma. Sí, sí, seguí. Y ponían el corcho y le daban con el martillo. Well, that is an old like topping machine, but in the old way they use it like those kind of hammer to put the top to the bottles. It's a lot of work. Yeah. Bueno, acá tenemos embudos, corchos de sidra que han quedado. Those things. The corks. Corks. Corks, yeah. Okay, yeah. You have corks like normal or plastic ones. And they use these kind of things to pull the bottles. Una regadera que creería que la usaban para que no se levante polvo dentro de la bodega. Estos cajones fueron donados por un trabajador de la empresa. Era el regalo que le daban a fin de año. Por Navidad o por Año Nuevo les regalaban un cajoncito con sidra. Yeah, one of the old workers of the company gave this to the basically the museum. This was like the New Year's gift for the employees, full of cider. They give it to them in this kind of. It was there. Bueno, acá tenemos un poco de los productos que eran de la Reginense. Más allá de la sidra en sí, tenían ananá fish, lemon fish. Yeah, this is the different products of the company. They have, besides cider and wine, they have, I don't know how to say it in English, I don't know if you have it there, but they have like lemon fish, fresa is a strawberry fish, ananá fish. Yeah, so pineapple. Wow. I don't know how to eat the fish in English. Fish, I know it's the fish. Yeah. No, but fish is the name of the drink. Oh, the label, the mark. Yeah, the mark. Acá tenemos más libros de la época, mirá, de 1943. Ya, yeah, ¿qué era esto? Libros de contaduría época. Number books from the company. Okay. Bueno, acá tenemos parte de lo que me preguntabas vos de la bodega Becky. Que nos ha traído para exponer. Yeah, it's an exposition from the Becky. Esta fue la edición cuando cumplió 90 años la Reginense. Y creo que fue uno de las últimas. Por aquí vamos a ver. This bottle was the 19 years old special bottle. And this y esta was es la premium, lo último que sacaron. The last one, they did it.
Este es el primer champán que hizo la Reginense, porque también incursionaron en el champán. This is the first champagne they did. Wow. Look at the, how old it is. Yes, it is old. Bueno, y esto te lo explico y se lo explicas vos. Por los problemas que tenían con los empleados, nos cedieron una parte nada más, de la cual el laboratorio quedaba en la parte que no nos correspondía, entonces nos permitieron traer el laboratorio acá y armarlo en virtual la foto. Well, basically, like I explained to you like before, the company in the last years, they didn't pay, they say they didn't have enough money, so they closed it, but they didn't pay the employees at the final. So obviously the employee now is in accord with the company. So the property, it's not anymore from the company, from the owners, it's for the employees until they sold it. But they left to the city office, the tourist part of the city office, this area to do like the exposition, the museum, also a little of the bodega. But this part, which was the laboratory of the company for do the basically the cider, it wasn't in the property they left in. So the employees left the city office to take all the materials, all the furniture, and copy by the picture the same laboratory as they had. Hay de todo, tenemos las recetas bases de la cena. Yeah, they have the recipes and everything. Y, ¿no? all está todo. Also, the, you know, the materials. Bueno, y acá hay muestras, o sea, por cada pileta se sacaba una muestra, se contemplaba. Yeah, se they have they use like this kind of bottle to take the samples from the pool, take it and try to do the examination. Bueno, y acá hay una pequeña exposición de, como les decía antes, la Reginense sacaba sus productos a nombre de la Reginense. Habían empresas que venían a embotellar y a etiquetar acá, y también sacaba con otros nombres, no solamente con la Reginense. Y muchos de ellos incluso hasta por pedidos. Esta Sidra Molino es para una confitería de Buenos Aires, al igual que Dos Chinos era para un restaurante de Buenos Aires, que se llama al igual. Yeah, all these bottles was literary production from this company, which sometimes it was literally La Reginense products, but they also did like some asking from restaurants or important places, special bottles, special wine or special cider. I mean, like for example, this confiteria, which is like a restaurant, this one too, like they did all the service in the same place. Exacto. Y la última producción que sacaron? Yeah, and the last product they did it before close, it was that premium brand. Okay. Bueno, acá hay una pequeña exposición. Algunas, bueno, están en las botellas, otras no conseguimos la botella, pero sí las etiquetas. Yeah, you have the same stamps as the bottles right here. Wow. Esto se puede llevar. You want it? It's for you. Thank you. Bueno, acá tenemos un poquito lo que era medianamente lo que sacamos de la oficina. Nos faltan un montón de cosas. No tenemos muebles todavía para ubicarlos. Este es un libro de cargas y descargas, también un libro contable de la producción. Y tenemos uno que es ingreso y egreso. And this is a production book. This is like literally the office, the copy, the same office. Okay. Bueno, acá estamos básicamente en lo que era la bodega. Lo que vemos en material son las piletas, donde se dejaba asentar, digamos, en su momento era la uva, después fue la manzana, para la fabricación de la sidra. Se deja estacionar un tiempo mediante productos y demás. También se sacaba peras, la sidra de pera, que también fue muy, muy importante. Estos piletones. Yeah, basically, this is the literal the real bodega of the place, one part of the bodega. Down here we have the pools where they put the apples, pears, wine, grapes, whatever, to do the wine or the cider, the production. Exactamente.
si se alcanza a ver, el numerito que tenemos arriba es el número de pileta. That is the number of the pool, and under it, abajo y el de abajo es la cantidad de hectolitros que tenía, de capacidad. Under it is the liters, how much hectolitros, I don't know how to say it in English. Right, yeah. Right, okay. Bueno, lo que vemos acá abajo, estas bocas que están acá abajo, esto, es exactamente lo mismo, pero allá abajo, hay un túnel. Yeah, there is another place under us. Oh. There is another area to walk, basically. Oh, really? Yeah. Are we able to go there? ¿Podemos ir abajo o no? No. Okay. Okay. Yeah. Podemos alcanzar a verlo. Because es similar a esto. Yeah, it's basically the same place as this one. Because it's really dangerous. No se ve muy nice sol, pero bueno. Yeah, you can see it under it. Oh wow. Guess I'm not going under there. Yeah. You want to go? I mean, I can't leave you with the rats and everything. Oh. Wow. Huh. Y las piletas son mucho más grandes, porque fíjate, ahí arriba tenés 94 hectolitros y la de abajo tiene 323 hectolitros. Yeah. The pools right here, they have like around 90, 94, 93 hectolitros, but the pools under us, they have for 300 hectolitros. It's way bigger. You see? Y en estas bocas se usaban las tipo coladores que vimos allá, donde se sacaba el orujo, la cáscara, la... Yeah, in this kind of pool, they use the tools they show you. And also the spiders, if you want to be with the spiders. Guarda con las... Yeah. Tapas. Bueno, acá se conectaban unas mangueras para extraer el caldo y ya llevarlo a la embotelladora con una bomba. Estas puertitas servían cuando el caldo baja, también con esos tipos coladores se sacaba lo que quedaba arriba, el orujo y demás. Se sacaban por acá y se llevaban en carretilla. Bueno, y en este mueble, digamos, o estante, lo que iban dejando acá eran las muestras de cada una de las piletas, las tomas. Yeah, para... this kind of shelves, they have like little bottles with the samples. Y esta, así como hacían en su momento, venían a embotellar y a etiquetar, esta sidra artesanal, también vinieron a hacer las pruebas porque el laboratorio que tenía la Reginense realmente era importante y esta sidra se hizo acá. Sí, for example, no es de la marca Reginense, pero se hizo acá. Yeah, for example, that Taino brand, they also bring their own product to try to test in this company because the laboratory it was really good in this company, so another brands they also came to ask for help. That was a fantastic tour of Museo de la Cedra El Vino out in Villa Regina, Rio Negro, Argentina. So when you come out to the city, you gotta check out this wonderful museum, right? Yeah. It's beautiful. We see lots of great stuff here. So I want to thank Mariana for a fantastic tour and Mate for the translation. Don't worry. Have a great day. Thank you. Thank you.